David, necesito que vayas a entregar una carga. Mañana, ahorita te mando la ubicación para que cheques la ruta y no tengas ningún problema y se entregue a tiempo. Ya ves que en el paso del Coyote hay muchos retenes. Pero me urge, ¿eh? Órale pues. Don Lucas, ahí está el diésel que me encargó para el tractor. Pues ve a echárselo y te pones a barbechar, porque me urge que eso quede listo cuanto antes. Por cierto, ¿cómo está su hijo David Chalino? Que ya tiene mucho que no lo veo. Ah, David Chalino. No, pues padre, anda trabajando bien, está bien. Ahí me lo saluda, quiero platicar con él. ¿Cómo no, de tu parte? Con permiso. Que te vaya bien. Don Lucas, ¿cómo está? Bien, 77. ¿Y tú cómo estás? Ay, patrón. ¿Qué cree? Traigo una espinita bien clavada. Pues oye rumores de la gente que anda diciendo que la policía anda atrás de usted, patrón. No te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué pasó, comandante? ¿Qué los trae por aquí? Pues la razón de nuestra visita es porque hay unos rumores sobre de que unos malandrines andan detrás de ti. Pues les agradezco mucho su interés, pero hasta ahorita todo marcha bien, mis negocios son legales y no tengo de qué preocuparme. Solo queremos que se cuide mucho. Consideramos que usted es una buena persona. No se mete en broncas, usted es de otro mundo. Usted es un empresario del mundo de las leyes. Evítese problemas. Yo tengo mi conciencia muy tranquila y estoy trabajando limpio. Pues me alegro de que seas un empresario dentro de la ley. Te felicito por eso. Y otra cosa. No es por intrigar, pero ahorita están saliendo a la luz muchísimos nombres del mundo del tráfico de drogas. Esperemos que no salga el suyo. ¿Ok? Pues nos estamos viendo, Lucas. Sigue trabajando correctamente. Con permiso, Lucas. No, mi Lucas. Se me hace que ese comandante sabe más de nuestros negocios. No te preocupes. A esos muertos de hambre les tapamos el hocico con unos cuantos billetes verdes. No hay problema. Oye, necesito que me avises cuando llegue David, porque tiene que ir a hacer un viaje muy importante. Patrón, usted es un chingón. Qué bien tiene disfrazado el negocio. Que David no se ha dado cuenta. Pues a alguien tendríamos que utilizar. Además, no es tan pendejo. Hace muy bien su trabajo. No dudas nada de nada, patrón. Mira, quiero que vayas a revisar un cargamento que acaba de llegar.
Ahí hay un buró que tiene doble fondo. Contiene una mercancía muy especial. Quiero que la cheques, la revises minuciosamente. Cualquier anomalía que encuentres, me la haces saber. Yo me encargo de eso, patrón. Estos deben ser todos los clientes de mi padre. Ahora debo ganármelo para que me deje quedarme aquí. Y después, quedarme con todos sus negocios y todo su dinero. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Ocurrió algo en el trabajo? No, mi reina. Todo está bien. ¿Seguro? Mira que yo te conozco muy bien. Y sé cuando estás muy preocupado. La verdad no me gusta cómo trata a Luna Sol. Y eso me preocupa. Ay, mi amor, no te preocupes. Son niñas. Ya se les va a pasar. Eso espero. No quiero verlas peleando toda la vida. Si no, las tendremos que llevar a terapia. Ay, mi amor, no exageres. Es algo pasajero, ya verás. ¿Qué estás haciendo, Chalino? Te prohíbo que andes husmeando en mis cosas. Tranquilo, papá. Pensé que te iba a dar gusto verme. Pues sí me da gusto. Pero no permito que nadie ande fisgoneando mis cosas. ¿Me puedo quedar aquí contigo? Claro que sí, hijo. Así podrás aprender a trabajar y valerte por ti mismo, ya que no quieres estudiar. Tranquilo, yo vengo a hacer lo que se me pida. Bien. Nomás déjame hacer una llamada a ver en qué puede ser útil. ¿Le sucede algo, patrón? Lo noto preocupado. Hola, David. No, no pasa nada. Solo pensaba en mi hijo Chalino. ¿Pero él está bien? Sí, todo está bien. Pero hablemos de otra cosa. Quiero felicitarte. Los clientes están muy satisfechos con tu trabajo. Muchas gracias, don Lucas. Pero, ¿qué mosco te picó? Te noto como agüitado. Lo que sucede es que yo sí estoy preocupado por mis hijas, porque noto raro su comportamiento. Mira, comunícate con mi primo Esteban. Él tiene un centro de apoyo y él los puede ayudar. Pero llámale, dile que vas de mi parte. Esta es su tarjeta. Pero llámale. Oh, muchas gracias. Lo tomaré en cuenta. Ok. Que te vaya bien, David. Con permiso. Nos vemos, patrón. Oye. Dígame. No se te olvide que mañana tenemos un entrego en el Cerro de las Cruces con el Escorpión. ¿Eh? No se te olvide. No. Mañana nos vemos. Ándale, pues. Suerte. Rosita, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Oye, mi amor, vi a mi patrón Lucas y me dio esa tarjeta de un tal Esteban. Dice que es muy buen psicólogo. ¿Sigues con lo de las niñas? Se me hace conocido su nombre. Yo tuve un compañero que se llamaba así. Hay que llamarle para ver lo de las niñas. Está
Está bien. Me tengo que regresar al trabajo. Nos vemos, mi amor. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Ay, me da mucho gusto volverte a ver después de muchos años. A mí también, amiga, me da mucho gusto estar aquí en tu casa. Mi esposo está preocupado. Las niñas se pelean muchísimo y tiene miedo de que más adelante pase a mayores. Y pues, nos gustaría ver en qué podrías ayudarnos. Por supuesto, amiga, me gustaría platicar con ellas y ver la situación que está, de lo que está pasando. Ay, gracias. Si quieres, vamos. Vamos. Hola, perrita, ¿quieres ir a comer? Sí. Vamos. Ay, no, Sol, ya no me pegues, ya no me pegues. Sol, ya no me pegues. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te lastimó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Tienes problemas con tu hermana? ¿Qué es lo que sucede? Me pega. ¿No sabes por qué? No. Ok, ¿pero estás bien? Sí. Ok, ¿podemos platicar más? Sí. Ok, vamos a la sombra, ¿está bien? Uh-huh. Ok. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Porque somos igualitas. ¿Tú y tu hermana? Sí. ¿Y qué pasa? Porque mi papá la quiere más que a mí. ¿Eso te molesta? Sí. ¿Por qué? Porque no la quiero, no la quiero y no la quiero. Ya tengo el diagnóstico de tus gemelas. ¿De las dos? Sí. ¿Y cuál es? Luna padece del complejo de Electra. Tranquila, todo tiene solución. Los espero este viernes en el consultorio a todos, a las 4. Gracias, Esteban. No te preocupes. Yo sé que sí, que todo va a salir bien. ¡Chalino! ¡Hijo! Me siento muy mal. Dame mis pastillas, por favor. Sí, papá. Chalino, necesito, me urge que vayas a buscar a David. Dile que venga, por favor. Sí, papá. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estás? La noto preocupada. ¿Algún problema con tus hijas? Ay, ya sabe, cosa de niñas. Pero nada que no se pueda solucionar. Pues espero que pronto arregles los problemas que tienen. Gracias.
También quería comentarle que se rumora que su esposo anda en malos pasos. Tenga cuidado. Es todo. Que me mandó a hablar. Sí, David. En ese cajón hay una agenda. Tómala, por favor. Sí, señor. Es esta. Quiero que te hagas cargo de todos mis negocios. Te encargo mucho, por favor. Sí, don Lucas. Patrón. 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 ¿Papá? 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 ¡Papá! No te muevas, papá. Papá, no te vayas. Papá, te necesito. Papá. Mi amor, ya están listas las niñas. Nos podemos ir al doctor. Sí. ¿Qué pasa, corazón? Tranquilo, todo se va a solucionar. Lo que sucede es que ahora que murió mi patrón, me encargó sus negocios y me dejó esta agenda. La verdad, no sé qué contenga. Mi amor, ahorita que regresemos la vemos, ¿sí? Tranquilo. Hermano.
carnal. Carnal, carnalito. ¿Me muerto? ¿Me muerto? ¡Ay, carnal, carnal! ¡Ay, entrégale a Chalino la agenda. Ojalá que no la vuelva a perder. Aguanta. Hijas. ¿Qué tienes? Cálmate. Te vas a poner bien. Aquí nadie te encontrará. Más vas a ver dónde estás. Pero no sé qué te pasó, carnal. Si tú eres hombre de bien, eres gente de bien, ¿por qué te hicieron esto? Te vas a poner bien, hermano. ¿Pero qué te pasó? ¿Tus hijas? ¿Qué pasó con tus hijas? ¿Tu esposa? ¿Qué te hicieron, carnal? Tranquilo, tranquilo, descansa. Ya que te relajes, me vas a explicar qué fue lo que pasó. Tranquilo, tranquilo. Tranquilízate. Buenos días, carnalito. ¿Cómo amaneciste? ¿Ahora sí me puedes platicar algo? Creo que no. Espérame un poquito.
Bueno, si no puedes hablar, por lo menos escríbeme. Tu esposa fue asesinada en el accidente. ¿Tus hijas? A tus hijas no las encontramos, carnal. No se ha sabido nada de ellas desde ese día. Yo me encargo, carnal. Yo te ayudo. Vas a ver, aunque me quede en la calle, pero tenemos que dar con esos cabrones que te hicieron esto. Y vamos a dar con tus hijas también. Topen lo que tope. ¿Qué le hace que me quede pobre? Al cabo no tenía nada. Vas a ver, carnalito. Tranquilo, que aquí nadie te va a encontrar. Estás bien seguro. Yo soy el único que sé dónde estás. ¿Algo más que me quieras decir? Bueno, a saber. Pues bien, Uriel, te mandé llamar porque sigo sin saber qué fue lo que pasó con tu hermano. Cuéntale todo. Cuéntale lo que pasó. Mira, Neto, aquella tarde yo venía muy contento a ver a mi hermano. Al acercarme a la casa miré que salió un hombre muy sospechoso. Al entrar a la reja miré rastros de sangre. Entré corriendo y mi hermano estaba tirado arriba en la escalera con un balazo en la garganta. De Rosa y las niñas, yo no supe nada, porque me llevé a mi hermano para curarlo. Ah, cabrón. Pues esa tarde, yo llegué también, solo vi sangre. Subí y encontré a Rosa muerta y a las niñas escondidas, asustadas. ¿Vivas? Están vivas. Ay, bendito sea Dios. Por ellas no se preocupen, yo me las llevé. Gracias a Dios. Sí. Mira, Neto, yo creo que esto tiene que quedar en secreto. No podemos permitir que nadie se entere. No te preocupes. Buenos días, carnalito.
¿Cómo amaneciste? Ahora sí ya te veo mejor. Te traigo tres noticias muy buenas que te van a alegrar el día. Muy buenas, por cierto. Ya tengo al doctor que te va a curar tu voz. ¿Eh? ¿Cómo ves? La otra noticia es de que ya encontramos al asesino de tu esposa. Nomás esta cuestión de días para que caiga y pague sus fechorías, cabrón. Y la tercera noticia, buena y más buena, que ya encontramos a tus hijas. Sanas y salvas. Ah, que mi hermanito, se me olvida que tú hablas con las manos, hombre. Está bien, carnal. Yo te guardaré ese secreto. Creí que tenías ganas de verlas después de tantos años. Pero le damos su tiempo. Cuídate, carnalito. Yo me voy porque tengo que hablar con el doctor para que nos agende cita. Échale ganas, mijo. Muchas ganas. Que cada vez está poniendo mejor esto. Lo veo. Muchachos, quiero agradecerles porque gracias a esta agenda he obtenido todo lo que he deseado. Ya sabes, cuentas con toda mi lealtad como la fue con tu padre. Mi padre era un hijo de su chingada madre que nunca me apoyó y siempre me hizo presa de sus desprecios. Hola, papá. ¿Cómo estás? Vengo a verte. Hola, hijo. ¿A qué se debe tu visita? Al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Papá, necesito que me des dinero. Necesito que me eches la mano. Lo siento mucho, hijo. Pero sé que no estudias ni te dedicas a nada. Ustedes los jóvenes están acostumbrados a tener todo sin hacer nada. Mejor vente para acá. Aquí te busco algo. Papá, ¿pero cómo quieres que estudie si ni siquiera me das dinero y yo solo no me las puedo ver? Ay, hijo. Siempre le dije a tu madre que en gloria esté, que te educara bien, y ya ves las consecuencias de no haberlo hecho. Si quieres, aquí tienes las puertas abiertas, pero ahora déjame, que tengo muchos asuntos que atender. Bueno, pero gracias a eso, eres lo que eres. Fíjate que tienes razón. Gracias a eso soy lo que soy. Pudiste haber sido maestro rural, o licenciado, o doctor de algún consultorio. Hubiera estado mejor eso, ¿no? Por cierto, Chalino, hay una morra que quiere jale. ¿Y está buena? Está buena, nomás que tú la veas. Mándamela para acá, yo acá la surto. Nomás déjatela contacto y te la mando luego, luego. Ya sabes que yo en cualquier lavadero lavo y en cualquier mecate tiendo. ¡Salud, muchachos! ¡Salud! Y esa de estas hermosas muchachas, hombre. Te pasas, Neto, ¿por qué no me has buscado? ¿Qué clase de novio eres? Todo el día te la pasas con Sol. ¿Qué? ¿Qué acaso son amantes o qué la chingada? No, mi amor, tranquila, tranquilita. No pasa nada de eso. Todo lo que tú piensas no es, solo es trabajo. Es que ya estoy harta. Siempre lo mismo. Tranquila, corazón. Si tú eres mi consentida. Ay, sí, cómo no, porque sí. Tú lo dices. A propósito, ¿por qué no fuiste a trabajar hoy? Porque ya no voy a ir a trabajar. A partir de este momento, me vas a mantener. Cálmate, ¿qué te pasa? ¿Qué mosco te picó ahora? Tranquila, corazón. Es que siempre ya, lo mismo. Ya, tranquila. Siempre. Tranquila.
O sea, me tienes harto ya con Sol. O sea, Sol la tengo aquí, aquí, en la cabeza. Te lo juro. No, ya, tranquilo. Ay, no, es que no, o sea, suéltame. Mi reina, a pesar de todo te amo, perdóname, por favor. Ya lo sé, mi negrito precioso, ya sé que es a mí a la que amas. Oye, ¿de casualidad no has visto a mi hermana Luna? No, ya sabes cómo es, ha de andar de fiesta como siempre. Pobre de mi hermana, yo no sé si ella vaya a hacer algo de su vida algún día. No te enojes, pero no creo. Ella estuvo presente cuando mataron a nuestros padres, ¿recuerdas? Sí, mi amor, pero tú estuviste ahí y ya lo superaste. No, mi rey, todavía no lo supero. Aún tengo pesadillas. Vamos. ¿Esto que tú ves aquí? No es nada. Deja que te lleve al rancho para tratarte como una reina. Vas a tocar el cielo con tus dedos y las estrellas. Vas a ver, ya sabes, mi amor, chiquito, mamá y papá. Pues, no es mala idea, pero ¿por qué no mandas a tus chicas a ver si ya puso la marrana? Porque yo quiero estar a solas contigo. ¿Y qué te parece si mejor vamos tú y yo solos? Buenos días, señito Dulce. Hola, don Javier, ¿cómo está? Bien, gracias. No me tardo aquí. Sí, está bien, no te preocupes, me guarda tu tiempo. Muchas gracias. Con permiso. Buenos días, mi amor. Hola, mi amor, buenos días. ¿Qué haces por aquí? Aquí, viéndote. Oh, qué bueno. Ah, mira, y qué bien que viniste, porque voy a aprovechar para decirte que le digas a tus amigas, que le digan a sus gatos que voten por mí para seguir yo en la presidencia, porque si no, no va a haber ya recompensa. De otro modo, van a tener su buena recompensa, mi amor. ¿Ok? No te preocupes, cuenta con ello. ¿Pero me vas a regalar un viaje? Claro que sí, mi vida, por supuesto. Entonces, ya está. Cuenta con ello. Trabajaré con mis amigas. Muy bien, me parece bien. Pero, pues ¿qué? Se necesita dinero. Ay, mi amor, tú siempre con el dinero. Pues le echen muchas ganas, porque al rato no va a haber dinero ni para los viajecitos ni nada de eso, ¿ok? Entonces, ¿te alcanza con eso? Sí. No, okay, cuenta con ellos. Échale ganas al trabajo, mi amor. Pinche viejo ratero. Así que esos son tus planes. De mí va a depender que no te salgas con la tuya. Viejo pendejo. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Dentro, por favor? ¿Sí? ¿Chico mediano grande? Este, mediano. ¿Con todo? Con todo, por favor. ¿Sí? Ahorita se lo damos. Ya, no seas ridículo. Ten, paga. Como siempre termino pagando yo. Era troles, señorita, pero en fin, está bien. Sí, ahí te lo doy. ¿El chile? Sí. ¿Qué tanto buscas? Solo si no hay dinero, paga tú. ¿Cuánto le debo, señorita? Serían 30 pesos. Están las salsas al gusto, cacahuate, chile, pulmón. ¿Sí? Dame.
Mamá, mamá, ¿a quién crees que vi? No sé, ¿a quién? A tu amiga. ¿Qué amiga? Tengo muchas. La de la foto. Si te enseño una foto, ¿me dices quién es? Mira, aquí tengo una. Esa foto. Esa es. ¿Esta? Es Sol. Gracias, mijito. Te tengo que decir lo que va a hacer este pinche presidente. ¿De qué planes habla? Yo solita me entiendo. Aquí quédate, por favor. Aquí estás en la casa. No me tardo, ahorita vengo. Aquí quédate, ¿ok? Amigo Hugo, hola, ¿cómo estás? No, sí, sí, no, en lo que quedamos. Todavía tengo ahí un lotecito de reses. Sí, sí, todavía. Pues no, no, yo le calculo que son como unas 25 reses todavía lo que te puedo vender. Muy bien, carnal. ¿Cuándo me depositas? Hoy. Bueno. Muy bien, carnal. En eso quedamos. Cuídate, estamos en lo dicho. ¿Cómo dice que se llama? Dulce. Permítame. Sí, claro. ¡Hola, amiga! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, estoy bien! Me da gusto verte. Qué bueno que me visitas. Y ese milagro que te trae para acá. Ay, bueno, vino. Las dejo para que platiques. Ah, gracias. Ay, sí, hace mucho, pero cuéntame, chismeame, ¿qué te trae por aquí? Ay, pues mujer, yo vine a verte. Pero yo te vine a ver a ti. Cuéntame, ya supe que te casaste. Ay, sí, me casé, pero mejor cambiemos de tema. Cuéntame, supe que trabajas en la presidencia, ¿eh? Ay, pues sí, trabajo ahí, pero no como uno quisiera trabajar. Ya hay cosas que no me gustan, cosas del presidente y de su hijo. ¿Tan mal te tratan? No, el presidente no, pero... Mi amor, ya me voy a trabajar. Ah, mira, ella es Dulce, mi amiga. Él es mi marido. Hola, soy Dulce, un gusto. Hola, Pepe. Un gusto. Mucho gusto. Me voy a trabajar, sí. Te amo. A trabajar. Ay, mujer. Pero entonces, a ver, cuéntame, ¿qué plan tienes tú? Mira, te voy a contar. Hace unos años, el presidente pidió mi ayuda para que yo le consiguiera votos, para que él pudiera crecer en las elecciones. Y dijo que les iba a dar dinero a las personas, despensas, y los iba a ayudar con pues sus necesidades, pero pues al final no hizo nada, siguió robando y ahora resulta que quiere seguir haciendo lo mismo. Y yo vine contigo porque sé que estudiaste ciencias políticas y pues, ay, a lo mejor y tú puedes hacer algo, me puedes decir como qué hacer. O sea, no, que el presidente te utilizó, los engañó, él está en la presidencia y quiere seguir, pero no cumple. Sí. ¿Y tú quieres mi ayuda? Bueno, con nuestra ayuda, digo, con la ayuda de las dos,
Creo que una de las dos puede ser presidenta. Ay, oye, ¿por qué no? Oye, te invito a tomar un café y chismeamos bien lo que vamos a hacer para quitarlo de ahí. Sí, pero no me puedo tardar mucho porque dejé solito al Said. Ay, el Said, te lo hubieras traído. Pero no te preocupes, el café ya está hecho. Bueno, hasta nos espera. Vente. Vamos. Que no llores, aguanta, eso es mejor. Eso es mejor, aguanta, aguanta. Vete. Eso está muy chingón. Thank you.
no me dejan estar tranquilo. Hola, mi amor. Hola, corazón, ¿cómo estás? Sí, mi amor, mira, estoy preocupada por ti. Discúlpame, lo siento mucho. Yo sé todo lo que está pasando ahorita con tu hermano, pero yo solo quiero decirte que necesitamos cosas aquí en la casa. Necesito tu apoyo, mi amor. Híjole, pues no quisiera decepcionarte, mija, pero pues tú sabes que ya vendí casi todo lo que tengo para curar a mi hermano y pues la verdad, ya no tengo nada. Ya se me acabó todo y pues mi hermano todavía aún sigue sin recuperar su voz. Sí, yo te entiendo, yo lo entiendo, pero yo creo que ya es tiempo de que ella, sus hijas, sepan que él está vivo. Principalmente para que apoyen, para que le ayuden. ¿No crees que ella tiene que saberlo? No es mala idea, mija. Pero ojalá y se recupere y a ver si ya, estando él bien, nos recupera de lo mucho que hemos gastado para curarlo. Bueno. ¿Qué pasó? Supe que me andas buscando con tanta urgencia. Cuéntame. Oye, ¿qué crees que hablé con tu tío y pues quiere platicar contigo? Quiere que lo vayas a ver. Mi tío. Tendrá que ser mañana porque hoy tengo que ir a recoger el registro de mi candidatura para ser la presidenta. Bravo, te felicito. Espero ganar. Vas a ganar. Hay que ser positivos. Gracias por esos ánimos. Oye, y cambiando de tema, ¿me puedes explicar o aclarar qué te traes con Acela? Supe por voz de tu mamá que hasta te golpeó. Oye, Neto, ¿cómo puedes permitir que te trate así? ¿Dónde quedó el Neto fuerte, imponente? Ahora, ¿te golpea? Tu mamá y yo estamos muy preocupados. Sobre todo tu mamá, porque sabes que te queremos mucho y nos preocupa que estés pasando una relación así. ¿Qué onda con eso? Tranquila, Sol. No pasa nada. Mi mamá siempre tan exagerada. No pasa nada. Pues yo no creo que sea exagerada, ¿eh? Yo he visto cómo te trata. Y tienes que pensar muy bien qué vas a hacer con esa relación, porque eso no te va a llevar a nada bueno, ¿eh? ¿Sabes qué? Te dejo, que tengo que ir a recoger eso. Espero ganar. Adiós. Vas a ganar. Ay, mujeres, chingadas. Pero bueno. Pues, ¿qué crees, mi vida? Vamos a seguir en la presidencia. Qué bueno. Eso nos va muy bien. ¿Qué onda, mamá? Hola, hijo. Hijo, ¿qué te trae por acá, mijo? Ah, no pasa nada más. Dijiste que ya quedó la chamba que me pediste. Ah, qué bueno, mijo. Me da mucho gusto. ¿De qué se trata? ¿Se puede saber? Ah, de unas vacas y unas cosas de un amigo y de mi papá. Oye, quiero carro nuevo, ya no me gusta el que tengo y quiero dinero. Ya me extrañaba. Ay, mijo, bueno, nomás porque me estás trabajando mucho, muy bien. 5, 40, 3, 85, 90. Jorge. Sí, ¿cómo estás, mi gran amigo? Qué bueno, me da mucho gusto. Mira, te hablo para decirte que ahí va mi hijo para allá. Quiero que le tengas el mejor carro que tengas por allá en la agencia. No. Dile a Jorge que yo lo escojo. Ay, disculpa. Dice que él va a escoger el carro. Solo que ahí va para allá, trátamelo muy bien. Ya sabes que me doy por bien servido, ¿ok? Bueno, ok. Hasta luego, adiós. Ya está, pa. Como siempre, bien chingón. ¿Tina? Ay, mijo, tú no tienes llenadero, la verdad.
Toma, no le des todo, Jaime. A ver, te alcanza con eso y... No, pues de eso a nada. Está bueno. Vamos, papá. Vamos, mamá. Jaime, no me parece cómo estás consecuentando a nuestro hijo. Estás creando un monstruo. Le pones todo en charola de plata. ¿Sí? Puede terminar mal y tú serás el único responsable. Tal vez tenga razón mi esposa. Quiero que no trates mal a mi hijo, porque tengo un video grabado que lo tratas mal si no quieres que se lo enseñe al comandante para que te lleve detenida. Pero espérate. ¿Qué pasó? Te tengo una sorpresa. Dime, fui a verlo en mi vestido de boda. Para ¿qué? Sí, para casarnos. ¿Estás loca? Yo mejor me voy. ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? No fuera Sol. ¡Ay, te odio! ¡Siempre, Sol! ¡Siempre me tienes harta! ¡Ya, cálmate! ¡Harta, en serio! ¡Cálmate, ya, por favor! ¡Estoy hasta la madre contigo! ¡Ya! ¡Quieta, ya! ¡No quedan nada! Tranquila. Yo me quería casar contigo y ahora resulta que no. Yo le pido el avión a mi papá, güey. Sí, como te había dicho. Espérame, güey, le cayó un mosco a la sopa. Ahorita te marco. Ay, tan siquiera un hola, buenas tardes. Oye, un poquito de educación. Ya me di cuenta que sí, como estás de jodida, no tienes escuela, no tienes cultura, obviamente no saludas. Cambiando de tema, necesito que por favor, diosa de todo el pueblo, le digas a toda tu gente que vote por mi papi para que siga en la silla presidencial. ¿Quieren seguir teniendo sus despensitas, agua, luz, todos los servicios y comodidades que tienen ahorita? Que voten por mi papá para que siga arriba, ¿ok? Y yo poderte forrar de dinero, de joyas, de carros, de lo que quieras, mamacita. Para que salgas de la muerta de hambre que tú eres, ¿ok? Que voten por mi papi. Si no, fácil, les aplico lo mismo que te hice a ti hace varios años. Te dejo en la pobreza, los dejo a todos sin nada y que sigan de jodidos y muertos. Llames como lo que eres. Tételo en la cabeza, pinche vieja necia. Che, vieja pendeja. Necia. Eso la gente no sale de ¿Por qué te dijo eso ese muchacho? Ay, no te preocupes. Ese señor está loco. Lo que no sabe es que quien ríe al último ríe mejor. Y de seguro Sol le va a ganar. Vente. Sí, güey. No. No, esa no. El otro. Sí, ok. Espérame, dame a pa' y ya te marco. ¿Qué pasó, pa? No te he preocupado. ¿Qué tiene? Ay, mijo, pues no es para menos. Esa sola anda aquí en el pueblo y no vaya a ser que ande averiguando algo y se nos vaya a caer el teatrito. Ay, ¿qué le preocupa? Esa pinche vieja no le llega ni a la uña. Y entonces, mijo, ¿qué has hecho con todo el dinero? Vamos abajo con todas las impuestas. Ah, usted tranquilo. Pero mire, ya se me ocurrió una idea. ¿Qué le parece si le mandamos una bomba? Pues bueno, haz lo que puedas hacer y lo que quieras hacer, pero no quiero que esta pinche vieja nos quite de la silla. Porque ya gasté todo el dinero que tenía en eso y necesitamos echarle ganas para salir bien en esto, mijo. Ah,
Date tranquilo, nadie va a saber que fuimos nosotros. Es más, ahí le va esto. Le van a dar al pinche, al chino, al pendejito ese que está en la esquina siempre drogándose. Con 5 o 6 pesos que le paguemos, él deja la bomba. ¿Y quién fue? ¿Quién sabe? Pues mijo, esperemos en Dios que todo salga bien. Esta pinche vieja pendeja no nos puede quitar de la silla. Usted nadie lo va a quitar de la silla, pa. Y recuerde quién es su hijo, JR. Váyase adelantando, ahorita pues lo veo. Pues encomendémonos a Dios, mijo. Va. ¿Qué onda? Sí, güey, te encargo. ¿Me haces, por favor, un triple bien cargado? Como para las 5:30, 6 de la tarde, paso a recogerlo. Ah, y le dices, porfa, al Pelos, que le vaya hablando al chino. Que le tengo un trabajito para que se gane su pinche chichigua que siempre le pago. ¿Ok? Y que no se te olvide, preparas las frías, porque esta noche va a haber fuegos artificiales, papá. Ya te veo. Esto lo tiene que saber mi mamá. Hola, Elena, ¿cómo estás? Pues tú dime, ¿cómo me ves? Estoy muy bien. ¿Cómo va la relación con tu hermana? Ay, la relación con mi hermana cada día está pésimo, pero pésimo, imagínate, al grado de pensar que yo, o sea, imagínate, yo me metí con su marido, es lo que piensa mi hermana Sol. ¿Tú puedes creer eso? Yo al tipo ni lo paso por aquí. Sí, sí, conozco la locura de tu hermana, sé que tiene una condición y estamos trabajando con ella. Dice que todo lo que yo hago está mal, que la loca soy yo, que a mí me gusta salir, divertirme y tú sabes esas cosas que a mí me gustan mucho, que me apasionan. Dice, ella dice que está mal. Mantengamos las cosas profesional, Luna. Estamos en consulta. A ver, doctor. Yo sé tu profesionalismo, pero creo que el que está malinterpretando las cosas aquí eres tú. ¿Sabes por qué? Porque yo te conozco desde que era niña. Conociste a mis papás. Y te aprecio y te respeto mucho. Eres como mi papá. Entonces el que está mal eres tú. Yo no. Yo no confundo las cosas. Y te recomiendo a ti y a mi hermanita Sol que busquen una ayuda terapéutica. Porque ustedes lo necesitan. Y yo no. ¿Qué está pasando? Está sucediendo algo, no sé qué es. ¿Soy yo? ¿Qué está pasando? Espérame, creo que ya llevo. Ya te marco. ¿Qué onda, vato? ¿Qué pasó, Junior? ¿Cómo andas? Bien. Oye, ¿te quieres ganar una lanita extra? Sí, ¿qué hay que hacer? Necesito que le entregues esta mochila a la pinche vieja esa que está diciendo que va a ser la siguiente presidenta. ¿A Sol? Sí, a esa mera. Esa pinche estúpida sigue en su alucine de que va a llegar a la silla. Si no ha podido quitarle a mi papá la silla durante 20 años, creo que va a poder hacerlo en este momento. Cuando lo hagas, me vas a tomar una foto con ese teléfono. Okay. Te voy a esperar a la vuelta en la esquina. Viendo la foto, te voy a entregar un saco con $40,000, compadre. Ah, chingados. ¿Con cuánto es eso? Son como 5,000 bolas. Es un chingo de lana para que te compres tus nuevos tenis que ya te hacen falta. Hazlo, te espero a la vuelta. Y hágale, hágale. Che morrillo lo que hace por unos cuantos pesos. Qué bueno que me pudo atender. Necesitas ayuda. Hace rato mi hijo escuchó que iban a atentar contra la vida de la candidata. Y si lo dijo fue por algo. Necesito que haga algo. Mi hijo mencionó lo de una bomba. Una bomba en casa de su tío. Por favor, necesito que haga algo. La dirección. Corozal. Rancho Alegre. En Rancho Alegre. Corozal, Rancho Alegre. Número 10. Lo va a ubicar. Es muy conocida ese lugar. Conoce al tío de sí, la candidata. Necesito que me ayude entonces, haga algo. Cálmese. Yo me hago cargo de eso. Ramírez. Sí, necesito que me ayudes. Voy a la calle Colosal de Rancho Alegre.
Creo que van a atentar en contra de la vida de la candidata. No me falles, voy de inmediato. ¡Salte por allá! ¡Tío Uriel! ¿Estás en casa, tío? ¡Tío! ¿Estás en casa? ¡Tío! ¡Qué milagro, sobrina! ¿Cómo estás? No, pues, qué sorpresotota. Ay, hace mucho tiempo que no te veo. Pues sí. ¿Eres sol o eres luna? Sol. Oye, dame razón de tu hermana. ¿Por qué nunca la miro? Ella anda en sus fiestas, ya sabes. Lo que yo nunca voy a entender es por qué me odia tanto. Es normal. Cuando los hijos se crían sin sus padres, así pasa entre hermanos. Pero bueno, dejemos eso. Ya me enteré que está seleccionada para la próxima presidenta municipal de Tempoal. Pues, ¿y si brindamos por eso? Claro que sí, pero antes del brindis te tengo una muy buena sorpresa que te va a gustar. ¿Una sorpresa? Claro que sí, pásenle. Ah, perdón, se me olvidó presentarte a mi marido. Ah, mucho gusto. Mucho gusto, tío. Espérate. Ahí está la presidenta, ¿ok? Sí. Deja que se meta. Pensé que era tu guarura, pero bueno, pásenle para adentro. ¿Cómo crees? Soy el marido de la próxima presidenta. Ah, pues mejor, pásenle. Bueno, tío, estoy ansiosa por saber de la sorpresa. ¿De qué se trata? Espérate, hija, no comas ansias. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Estás vivo? Papá, ¿estás vivo? Tío, ¿por qué fuiste tan cruel y me ocultaste que mi papá está vivo? ¿Por qué? Tú no sabes la falta que me hizo durante todos estos años. Yo se lo pedí, hija. En realidad, mi patrón, tú sabes que trabajaba para él, y su hijo, por recuperar una agenda, nos atacó y falleció tu madre. Ok, vas, dejas la mochila, tocas la puerta y te vienes. ¡Chinga! Papá, a mí me dijeron que andabas en cosas malas, pero ¿verdad que no es cierto? Lucas se dedicaba al tráfico de sustancias ilícitas. ¿Sustancias ilícitas? ¿Entonces quiere decir que mi papá también estaba metido en todo eso? No, tú no, ¿verdad que? No vas a volver a ver un pinche peso de mi padre, pinche policía rajón. Oye, hija, ¿que esa mochila no era de ustedes? ¿Ahorita que llegaron? No, tío. Deberíamos de investigar. No, espérate. Ven acá. No, en serio. Que no, ven acá. ¡Dejen eso! ¡Es una bomba! ¡Cúbrete! Pinche policía rajón. Pero de mí se va a acordar. Señor presidente. ¿Sí? Le traigo una noticia que al parecer no le va a gustar. A ver, dime. La señorita Sol ganó la presidencia. ¿De qué? Le confirmo que la señorita Sol ganó la presidencia. ¿Cómo puede ser posible tanto pinche tiempo yo aquí en la presidencia? ¿Cómo es posible que esa pinche vieja nos ganó? ¡Lárgate de aquí a la chingada! ¡Déjame solo aquí! Sí, quiero que vengas inmediatamente para acá. ¿Cómo es posible que esa pinche vieja ganó? Quiero que vengas y me expliques detalle por detalle. Tanto pinche dinero que metimos ahí, mira nomás. ¿Qué hiciste? Ven para acá, pero inmediatamente. Thank you.
Así es que tú eres el pinche pedacito de mujer que le quiere quitar la silla a mi papá. A mi esposa no le hablas así. La silla a mi papá. ¿No le voy a quitar la silla? ¿Qué crees? Hijo de papi y mami. Está todo rosado. No se lo voy. ¡Ya se lo quité! ¿Sabes por qué? Porque yo soy la presidenta. Lo mismo te va a pasar a ti si no te decides por una de las dos. O es luna o es sol. Aquí te voy a meter un tiro. ¿Qué acaso quieres ser como tu hermana? ¿Sabes que eres un verdadero idiota? ¿Acaso no te has dado cuenta por lo que veo, verdad? Yo no soy sol, yo soy luna. ¡Luna! Se te acabó tu juego. Por tu culpa soy lo que soy. No, yo no soy culpable. Solo fui más astuta que tú. Gracias a ti, soy una asesina. Mis papás murieron pensando que yo era la mala, que yo te hacía todo eso. Y sabes que no es verdad. Mis papás te preferían a ti. Por eso soy lo que soy. ¿Y sabes qué? En este mundo no cabemos las dos. ¿No te has dado cuenta? Somos iguales. Es como pararme en un espejo y ver lo estúpida que eres. Claro que sí. Era como verse en un espejo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Pero por supuesto que te voy a matar. ¿Por qué crees que traigo el arma? Me vas a hacer un favor. ¡Mátame! ¡No! Por la maldita ambición del dinero. ¡No! ¡Ey! Tu mamá tenía razón, mi. Jaime, estás arrestado por fraude electoral y corrupción. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado. Camínale. ¡Repórtense, señores! ¡Repórtense! ¡Ya llega el punto! Todo está tranquilo y en calma. ¡Atentos todos! Así que tú eres el hijo de puta que se está cogiendo a mi mujer. ¿A tu mujer? ¿A Sol o a Luna? ¡Pues te cargó la chingada! ¡Hey!
¡Se quedó sin balas! ¡Aquí está ahí este cabrón! Estrella, mi amor, solo quiero decirte que gracias por tu apoyo. Y también quiero decirte que mi hermano ya recuperó su voz y recuperó a sus hijas. Ya están juntos otra vez. Gracias por entenderme. Gracias por aguantar mis decenas. Por todo ese tiempo que te abandoné. Sabes perfectamente que cuentas conmigo. Efectivamente, todo tuvo que suceder de alguna manera, pero eso no hace más que fortalecer nuestro amor, fortalecer nuestra familia. Eres un gran hombre. Gracias. Eres un gran hombre, por algo me casé contigo. Gracias. Y ¿sabes qué? Cuentas conmigo para todo. Efectivamente, estuve sola, efectivamente pasaron muchas cosas, pero hoy no importa, tenemos que empezar de cero, Uriel. Tenemos que enfrentarnos y seguir siendo lo que somos. Tu esencia maravillosa, tu gran calidad humana. Ahora estamos así, pero vamos a salir adelante. Yo te amo y sabes que contarás conmigo toda la vida. Gracias. Y también quiero decirte algo. Algo que no sabes. ¿Qué no sé? Que todo esto empezó por una agenda que tenía el patrón de mi hermano. Que realmente él no se dedicaba a la empresa que tenía. En todos esos muebles que movía, los camiones, siempre traficaba droga. Mi hermano no lo sabía, leer inocente. Y desafortunadamente, por esa mala información, perdimos a mi cuñada Rosa. Pero gracias, gracias por entenderme. Qué lamentable es todo esto. Pero mira, hoy tenemos que tener más cuidado para todo. Te quiero mucho, te amo. Yo también, Estrella. Y gracias por esa fortaleza que tuviste en aguantar todo lo que hice. No, corazón, cuentas conmigo. Vamos a estar muy bien. Gracias. ¡Buenas tardes a todos! Buenas tardes. Buenas tardes, comandante. Oiga, la felicito. Usted sí que supo acabar con sus enemigos casi de un jalón. Pues no, todo el crédito es mío. Es de mi amiga Dulce. Dulce, gracias a ella. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Pues hicieron un gran equipo. Y gracias a eso, usted es la señora presidenta de todo Tempual. Gracias. Oiga, qué bueno que está con nosotros otra vez. Lamento mucho su desgracia, pero tenga la seguridad de que los culpables ya están pagando. Tengo que dejarlos, pues tengo muchos pendientes. Disfruten de su fiesta y felicidades, presidenta de Tempual. Gracias. Adiós, comandante. Tío, quiero pedirle un favor especial. ¿Qué pasó, sobrino? Dedíquele una canción a mi solecita. Yo quiero que me perdone. Ay, sobrino, pues ahora, ¿qué le hiciste, hombre? Pero bueno, son cosas tuyas. Con mucho gusto, mijo. A ver, sobrina. Acá le habla a su viejo. ¿Qué pasó, tío? ¿Otra vez quieres amargarme la vida o qué? No, mi amor. Le habla a tu tío. ¿Qué pasó, tío? Pues quiere que te cante una canción. Pues bueno, ahí va. Quiéreme como yo te quiero, quiéreme y dame de tu amor un poco más. Eres tú solecito en mi sendero, que mi sed de tu boca quiero saciar. Eres tú mi volcán en llamas, quiero ser de tu mar la calma, incítame a alucinar bajo tu falda,
acelera mi pulso así, con la magia de tu candor. Al cielo llévame así, en tus entrañas, esclavo de tu pasión, desbócate para mí, de besos tatúa mi piel cada mañana. Olvidemos de las penas alguna mala noche, beso a beso, piel a piel, deshojando tus horizontes. Eres tú, solecito en mi sendero, que mi ser de tu boca quiero saciar. Eres tú mi volcán en llamas, quiero ser de tu mar la calma, incítame a alucinar bajo tu falda. Acelera mi pulso así, con la magia de tu candor. Al cielo llévame así, en tus entrañas, esclavo de tu pasión, desbócate para mí, de besos tatúa mi piel cada mañana. Olvidemos de las penas alguna mala noche, beso a beso, piel a piel, deshojando tus horizontes. Olvidemos de las penas alguna mala noche, beso a beso, piel a piel, deshojando tus horizontes. Ya lo sé todo. Ahora resulta que Sol te vino matando a Luna y a otros más. Se hizo pasar por Luna. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada, porque es la pinche presidenta y el amor de mi vida.